Gracias por sintonizar la conexión de fe. Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Señor, le bendiga. Gracias por estar una vez más con nosotros en este programa Conexión de Fe. Gracias por acompañarnos y gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. La intención y el deseo de nuestro corazón es compartir con usted la palabra de Dios y que la obra del Señor eh, se expanda y crezca y vaya hasta los lugares donde nosotros no podemos llegar físicamente, pero pues gracias a Dios que con la tecnología podemos llegar hasta sus hogares. Gracias por permitirnos estar ahí con usted. En este día queremos compartir con usted algo de suma importancia como lo es toda la palabra de Dios y lo que queremos es que cada uno de nosotros que, que estamos en este camino, en, en las cosas del Señor, Vayamos creciendo y vayamos caminando y vayamos entendiendo, madurando y caminando juntamente con el Señor. Vayamos entendiendo el plan de Dios para nuestras vidas y también para el plan de Dios que Dios tiene para nosotros, que, que Dios quiere que usted y yo hagamos. Entonces, en este día quiero compartirle con usted algo muy importante, que ¿qué es lo que realmente debemos de amar, qué es lo que Dios quiere que amemos. Nos hemos enfocado tanto en este mundo y nos hemos enfocado tanto en el trabajo, en el progreso, que se nos ha olvidado que Dios tiene un propósito con nosotros. Hoy quiero compartir con ustedes este tema, qué es lo que Dios quiere que nosotros amemos. Y vamos a ir a la palabra de Dios aquí en el libro de Corintios. Dice la palabra de Dios en Corintios 1 Corintios 12. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios ya en la iglesia, primeramente apóstoles. Luego profetas, los terceros maestros, luego los que son, hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún. Más excelente, dice la palabra de Dios. Dice el Señor aquí el apóstol Pablo diciéndonos, tengamos cuidado con lo que nos estamos enfocando. Tengamos cuidado de que nuestro deseo no esté en la acción, en la acción o en el ministerio que tenemos nosotros, sino que nuestra, eh, nuestra acción sea por amor. Y eso es lo que se está perdiendo. Eso es, estamos descuidando eh, eh, esa función específica que Dios por la cual Dios ha hecho todas las cosas, el amor, y lo estamos haciendo ya con otros conceptos. Vamos ahora para poder comprender esto y que el Señor nos ayude a entender lo que queremos compartir en este día. Padre, le damos gracias una vez más, Padre, por tenernos aquí, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por darnos la bendición de poder regresar, Señor, y poder compartir y poder predicar, Señor, su bendita palabra. Gracias porque nos usa, Señor, y le rogamos que toda aquella persona que esté viendo en este día, este programa, salga con bendición, Señor, y salga bendecido, y puedan, Señor, bendito, comprender la razón por cual eh, eh, usted nos ha salvado y usted nos tiene aquí eh, sirviéndole. Y trabajando para su honra y para su gloria. Bendito Dios queremos rogarle, Padre, que usted nos ayude a caminar, nos ayude a crecer, nos ayude a, a, a emprender esas tareas que usted nos ha mostrado, Señor, creyendo que usted tiene la dirección completa. Ayúdenos a hacer todo por amor y no por eh, decisión personal, Padre, creyendo que la gente nos tiene que agradecer lo que hacemos. Que todo lo que hagamos sea por amor a usted y sea para su honra y para su gloria. En el nombre de Cristo Jesús se lo agradecemos, Padre. Amén. Señor. Y amén. Bueno, hermanos, quiero compartir con usted en este día lo que estamos diciendo, lo que debemos amar realmente. ¿Qué es lo que yo debo amar? La palabra amor, lamentablemente en este tiempo, se ha deteriorado tanto que con ese mismo término de la palabra amor, o la misma palabra, ese mismo término lo usamos para decir que amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mis hermanos, mis padres, inclusive. A hoy se usa también para decir que amamos a los animales. Amo a mi perro, amo a mi gato. Aún también se usa para decir amo a las cosas materiales, amo mi carro, amo mi casa. Ese es el mismo término que se está usando en el día de hoy. La palabra amor se ha deteriorado, se ha deteriorado tanto porque se le ha dado el mismo uso o el mismo calificativo para cualquier cosa. Eso es donde estamos fallando. Esa es la razón principal por cual la gente al decir amor al Señor o al decir que aman a Dios, aman al Señor, no ponen nunca ese empeño de, de cuando se predica, nunca ponen ese empeño en verdad de lo que es la palabra amor es cuando escuchan el mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la misma palabra amor en sí ha perdido un gran peso, ha perdido su valor de su verdadero significado. ¿Por qué? Porque como estoy diciendo, lo mismo que estamos explicando, la palabra amor que se usaba para Dios se quiere usar para la misma persona. Hay, hay, hay varios tipos de amor, hay amor filos, hay amor eh, ágape. Hay, 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 o sea, hay, hay de diferentes maneras. No quiero predicar esto, no vamos a entrar en estos detalles, porque lo que yo quiero que usted entienda es eh, lo que realmente quiero o lo que debemos de amar. No voy a definir todo lo que es la palabra amor o las definiciones o, 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 o las partes separativas que tiene esta palabra. Pero el problema en el que estamos fallando es que la palabra amor se está usando generalizando todo. Y esta palabra ha perdido mucho peso. Y este mismo término y esta misma aplicación la queremos usar para cuando le decimos a Dios, Señor Jesús, te amo. Y este término no califica para el término de amor que Dios pide cuando nos estamos refiriéndonos a Él. A veces le queremos decir a Dios que lo amamos, con las mismas palabras y la misma definición que le estamos diciendo a nuestros hijos que lo amamos a ellos. A veces estamos queriendo decirle a Dios que le amamos cuando nuestra, nuestra relación con Dios es nula. Dios no puede creer que tú le ames, porque dice aquí la palabra de Dios que, que nosotros, eh, Dios espera un amor totalmente diferente. De ese amor que nosotros decimos tener hacia las cosas. Mira, aquí está la prueba. En el libro de Juan, la Biblia nos dice, Juan 21, 15: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Esta misma palabra o esta misma invitación a responder a esta pregunta del Señor Jesucristo hacia Pedro se repite tres veces. Y en las tres veces, el Señor Jesucristo le está diciendo, si de verdad me amas, no me lo digas, muéstramelo. En otras palabras, la palabra amor o, o, o el concepto de amor hacia Dios no se platica, se practica. Cuando yo lo practico, cuando yo lo, lo, lo digo, no con mis labios, sino con mis actos, entonces es cuando Dios no la cree realmente. Jesucristo dijo, el parado y viendo a la gente decía, este pueblo de labios me honra. Bien profetizó Isaías porque dice, este pueblo de labios me honra. Con este este pueblo solamente me dice que me ama, pero sus hechos son completamente separados, son completamente nulos a lo que la palabra amor significa. Este pueblo de labios me honra porque dice que me quiere, dice que me ama, pero no hace absolutamente nada que compruebe lo que dice que está a, a, o, o la palabra que me está diciendo de amor. En otras palabras, ¿quieres decirle a Dios que lo amas? A Dios no lo podemos engañar. Cuando tú le digas a Dios que lo amas, no le digas con tus labios, díselo con tus hechos. Porque Dios mira nuestros interiores. Dios conoce perfectamente. A veces queremos tratar a Dios como tratamos al hombre. Oh Dios, yo te amo, Dios, yo te amo. Y, y, y pensamos que Dios escucha nuestras palabras solamente. Mucho más que Dios escuchar nuestras palabras, Él ve nuestras intenciones, Él mira lo que hay dentro de nosotros, Él mira tu corazón. Y dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Dios sabe cuando tus palabras van conectadas con tu corazón o simplemente desde labios para afuera. En una ocasión, Jesucristo dijo claramente: No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que lo confiesa, hay mucha gente que le dice Señor, hay mucha gente que dice ser cristiano, pero su vida vista mucho de lo que realmente esto significa. Es totalmente lejos, abismalmente separado de lo que es decir te amo y de lo que es vivir a una persona que realmente está amando. Ahora, con esto en mente, cuando Jesús le hace esta, esta pregunta a Pedro, el apóstol ya sabía de qué tipo de amor Jesucristo le está preguntando. ¿Qué tipo de amor es el cual el que Jesús estaba diciéndole a Pedro cuando le dijo, Pedro, me amas? En otras palabras, Jesús está hablando de un amor sacrificial, no de un amor verbal. Nosotros estamos acostumbrados a decirle a una persona que lo amamos y contentarlo con eso, aunque nuestros hechos a veces son totalmente diferentes. ¿Cuántas veces hemos visto infidelidades en las personas y la persona que fue infiel a su cónyuge le dice, no, yo te amo, perdóname? Lo perdonan y vuelve a regresar otra vez a lo mismo. Ese amor no es amor genuino. Y el amor que el Señor está pidiendo aquí es un amor sacrificial. Estamos hablando de un amor que sacrifica cosas por él. Tú sacrificas cosas que te, que te agradan a ti. Tú sacrificas, sacrificas cosas que tú deseas, que tu carne quiere, que tu carne anhela, pero las sacrificas por amor a Dios y no las platicas, las haces. Hablaron, dice, a, a hablarlo, no nos cuesta nada. Decirle a Dios que le amamos, no nos cuesta nada. Mostrárselo es lo difícil. Gracias a Dios, que Dios no puede ser burlado. Tú podrás engañar a tu esposa, podrás engañar a tu esposo, podrás engañar inclusive al pastor y todo lo que tú quieras, pero a Dios no nos engañamos. Aquí en el libro de Lucas, la palabra del Señor también nos enseña, Lucas 14, 33, dice la palabra de Dios así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee. No puede ser mi discípulo. ¿Sabe qué está diciendo el Señor aquí? No está diciendo que dejes todo, no te está diciendo que abandones todo, no te está diciendo que, que tires a la basura todo lo que tienes. Lo que el Señor está diciendo aquí es que nosotros no seamos tan insensatos y tan ignorantes pensando que Dios no mira lo de adentro. Dios quiere que lo que tú tienes se lo pongas a la merced del Señor. Y Dios quiere que lo que tú tienes no sea lo que tome el número uno para tomar el lugar que le corresponde a Dios. Dios dice aquí, si pues cualquiera de vosotros que no renuncie, y renunciar significa que lo pongas en un segundo término, que no sea tu prioridad, que no sea lo más importante para tu vida. Si de verdad amas al Señor, y mire, hay, hay, hay gente que cambia al Señor por un partido de fútbol. Hay gente que cambia al Señor por eh, amistades. Oh, es que vino mi mamá a visitarme y no puedo asistir a la iglesia. Es que vino mi tío de fulana aparte y tampoco puedo asistir a la iglesia. Si viene gente a visitarte a tu, a tu casa y es tiempo de estar en la iglesia, llévalos a la iglesia contigo. Y si no quieren ir directos, pues entonces aquí, espérenme. Pero pocas, pocas personas hacen esto. Cualquier motivo es bueno para, para, para ponerlo como pretexto y decir por eso no puedo ir a la iglesia. Sea trabajo, sea familia, sea eh, gusto, sea deporte, lo que sea es bueno como para ponerlo como pretexto para no estar en las cosas de Dios. ¡Wow! ¿Se requiere o será que Dios quiere más bien? Que usted y yo estemos causando lástimas. Cuando la Biblia nos está diciendo que nosotros hagamos un sacrificio por Él, no nos lo está pidiendo para que usted y yo causemos lástimas y que nosotros estemos pasando hambres y estemos pasando necesidades. Dios nos está pidiendo eso. Dios quiere probar tu amor que tú dices tener por Él realmente. Dios quiere probarlo de una manera en la que, mira, y, y esta, esta prueba no es para Dios, es para ti. Porque Dios tiene promesas para cada uno de nosotros. Dios ha prometido que Él nos va a cuidar. Dios ha prometido que Él dará recompensas. Pero se las va a dar a aquellos que genuinamente están apartándose de cosas del mundo para amar lo que tenemos que amar. Ese es el tema de hoy. ¿A quién tengo que amar? ¿Qué es lo que debemos de amar? Amar a Cristo, amar a Dios, amar su obra. Amar su palabra, amar su gente, amar su iglesia. Eso es lo que tenemos que amar. Y cuando verdaderamente amamos, no, el, mire, eso no es ningún sacrificio, es un gozo servir al Señor. Aquí nos dice la palabra de Dios en el libro de Lucas 18, dice la palabra de Dios Lucas 18, 29 y 30. Y Él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o hermanos, o hijos, por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y hace una coma y después dice y en el siglo venidero la vida eterna en otras palabras dice dios que nos va a premiar nos va a, a bendecir aquí en esta vida pero también nos va a bendecir en la, en la vida venidera en la vida eterna ya ya bendición tenemos allá guardada nosotros ya, ya estamos gozando de la vida eterna desde el momento que aceptamos a cristo pero también la Biblia nos enseña que aquí en este tiempo también recibiremos recompensa. ¿Recompensa a quién? A los que le amamos, a los que estamos dispuestos a sacrificarnos, a los que estamos dispuestos a dejar lo que este mundo nos ofrece y dejar todo lo que a mí me gusta para servirlo a Él. En otras palabras, cuando te despojas por amor al Señor, ahí, ahí es donde podemos ver recompensa. Aquí en la tierra y en el cielo. Hay recompensa para ti que, que dejas lo que el mundo te ofrece y lo que la carne te pide por amor a Jesús. Aquí hay recompensa para ti. No tenemos por qué estar... Y nadie tiene por qué sentir lástima por nosotros. A veces piensan que el, el pastorado y trabajar para el Señor es lo más miserable que puede haber. No, 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 olvídalo. Eh, servir a Dios es una bendición. Y siempre va a haber provisión de parte de Dios. Nunca nos dejará el Señor. Hoy confundimos la palabra amor con sentimientos y ese es otro problema. Amor, dice, no es un sentimiento ni sentimiento, es el amor. ¿Qué es el sentimiento? Entonces, la palabra siento se ha convertido en una expresión general y se usa para lo que la gente quiere experimentar, pensar o desear. Por ejemplo, no siento ganas de leer la Biblia. Eso es lo que las personas están diciendo ahorita. No siento ganas de orar. No siento ganas de hablar con nadie. No, me, me, Siento que, que ya no me hacen caso. Siento que no le falto a nadie. Siento que no le hago falta a nadie. E ese es el problema. E el que estamos dejándonos guiar por lo que yo siento, pero no por lo que realmente necesito. Hay veces que cuando no sientes ganas de orar es cuando más necesitas orar. No te dejes guiar por lo que tú sientes, porque Satanás te puede hacer sentirte cansado, te puede hacer sentirte enfadado, sentirte aburrido. Y cuando la gente se siente aburrida es cuando busca en donde alguien lo satisfaga o en donde alguien lo entretenga. No es lo que tú sientes, es lo que necesitamos. Eso es lo que realmente tenemos que tener. Entonces, amar es muy diferente al del sentimiento. Una persona se quitó la vida se quitó la vida ¿por qué? porque sentía que nadie lo amaba, sentía que nadie eh, eh, se hacía cargo de él. él decía yo siento que nadie a nadie le interesa, siento que no le hago falta a nadie. cuando tú sientes esto, satanás va a aprovechar ese momento de tu debilidad para ponerte más y más y decirte sí, no le hace falta a nadie, nadie te quiere, nadie te busca, a nadie le haces falta. es mejor terminar con esto y la gente este, esta persona lamentablemente Decidió acabar con su vida porque él sentía que nadie le hacía falta. Déjeme leer una cosa, si esto es así entonces, entonces Dios se equivocó. ¿Por qué? Porque Dios hizo la vida de esta persona sin sentido. Dios hizo eh, eh, esta persona sin sentido alguno. ¿Por qué? Porque, porque carecía de, 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 de propósito. No, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios te hizo con un propósito. Dios te dio la vida con un propósito, Dios te dio la salvación con un propósito. Entonces, lo que carecemos es de amor, no de propósito. El propósito ahí está. El problema es que nosotros estamos tomando el amor, lo que debemos de amar, lo estamos haciendo a un lado para amar lo que no realmente nos edifica. Aman el mundo, aman las cosas del mundo. Ahorita lo vamos a ver. Pero realmente lo que queremos o lo que necesitamos amar es su palabra, es al Señor. Necesitamos amar y estar, amar, estar con Él, desear estar con Él. El apóstol Pablo nos da un breve pero nutritivo ejemplo de amor. Mire, aquí en la palabra de Dios vamos a regresar donde comenzamos. Aquí en el libro de, de Corintios 12. Nos dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno del particular. Después dice, y aún nos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego dice los que hacen milagros, después los que, sean, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Mira todo lo que está poniendo. Todos estos dones son dones buenos, ok, son dones perfectos que el Señor usó y que sigue usando quizás en algunos lugares. Pero dice aquí, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? Todos son maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Dice aquí la palabra del Señor termina diciéndonos: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente que esto. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, el problema que está pasando aquí es que tú te estás enfocando tanto en que tú crees que tienes el don de sanidad y ya te enfocaste tanto en sanar que te has olvidado del propósito principal que es el amor. Y, y, y cuando el apóstol Pablo está diciendo aquí, procurar por los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, está diciendo, está bien que ores, está bien que profetices, está bien que hagas todo lo que, lo que, lo que nos, nos acaba de mencionar en el capítulo 12. Pero dice, hay algo más excelente que esto, y esto es lo que quiero que tú mires en este día. En el libro de Corintios, aquí mismo en el 13:1, porque esta es la continuación del 12. Lamentablemente los que están enseñando esto están diciendo, oh, tienes que tener el don de lenguas, oh, que todavía hay don de sanidades, y que todavía hay don de lenguas, y que todavía hay profetas. Y, eh, mire, eso se ya terminó, pero eh, no vamos a hablar de eso en, este, en esta ocasión. Pero aquí en 1 Corintios 13:1 nos da la continuación de lo que el apóstol Pablo estaba diciendo anteriormente. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo. Que retiñe, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, dice aquí la palabra de Dios, nada soy. Mira lo que nos dice en el 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si dice entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor. De nada me sirve. En otras palabras, dice el apóstol, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, puedes hacer todo lo que tú quieras, pero si no hay amor en lo que estás haciendo, de nada sirve. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Se está predicando la palabra de Dios de una manera que la gente está haciendo el amor a un lado y simplemente queremos aprovecharnos de la situación. En pocas palabras, puedes tener todos los buenos sentimientos y puedes tener todas las buenas intenciones, pero si no hay amor, de nada nos sirve. Aquí es lo que tenemos que poner mucha atención nosotros. Si no amas a Cristo, hoy lo bien lo que te voy a decir. Seas cristiano o no, pero especialmente tú que conoces de la palabra de Dios, especialmente tú que predicas la palabra de Dios, especialmente tú que estás enseñando la palabra de Dios. Si no amas a Cristo, como quiera vas a amar a algo o a alguien, porque Dios nos diseñó de esta manera. Dios nos diseñó. De una manera que tenemos que estar amando. Y todo lo que se hace, sea para Dios o no, todo lo que hagamos, todo se hace por amor. Todo. Todo lo que usted y yo hagamos. Mire, por amor somos capaces de perdonar. Por amor somos capaces de aguantar. Por amor somos capaces de vivir en bajas condiciones. Cuando tú amabas, o cuando, antes de que tú te casaras y estabas con tu novia o tu esposa, la que ahora es tu esposa, eh, yo recuerdo que cuando mi esposa era mi novia, no me importaba la temperatura, no me importaba el frío, no me importaba nada. Cuando mi esposa y yo nos íbamos a ver, para mí era un momento de los más bonitos. ¿Por qué? Porque la amo, porque la amaba, porque yo quería estar con ella. Sin embargo, eh, cuando es por amor... Aceptamos todo, aceptas que, que tu cónyuge sea un mentiroso, que sea un borracho, que sea un, un. inclusive hasta un mujeriego, cuando es por amor, se perdonan muchas cosas. Por amor es que soportamos muchas cosas. Yo dije ahorita, si no amas a Cristo, como quiera, vas a amar a algo o a alguien, porque todo lo que se hace o se deja de hacer es por amor. Si algo dejas de hacer para Dios, es por amor al mundo. Así de fácil. Mira lo que no dice la palabra de Dios, 2 Timoteo 4.10. Dice la palabra, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Lo que quiero que veamos aquí es que el apóstol está diciendo, Demas me ha desamparado amando este mundo. ¿En qué momento este joven, este hombre que estaba con Pablo y que estaba sirviendo juntamente con Pablo, en qué momento él dejó de mirar al Señor y empezó a mirar el mundo de tal manera que que se enamoró del mundo. De tal manera que amó más al mundo que a Jesucristo. Y, y este hombre, dice en la Biblia, él me ha desamparado amando al mundo y dejó de servir a Dios para empezar a servir al mundo. ¿Por qué? Por amor al mundo. Si tú amas más al mundo que a Jesucristo, tú vas a dejar a Cristo para irte a servir al mundo. Si tú amas más a Cristo que al mundo, vas a dejar al mundo para entonces amar a Jesucristo. Todo es por amor. Todo se hace por amor amor al dinero inclusive. Mire, la Biblia nos dice aquí también aquí en Primera de Timoteo 6:10. Dice la palabra porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Nadie dice que el dinero es malo. Hay mucha gente que dice que, "Oh, es que el dinero es malo." La Biblia dice, la Biblia nos dice que el dinero es malo. Si, si podemos leer perfectamente aquí dice, "Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Él no dice que el dinero es malo. El problema aquí es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Hay muchas personas que aman tanto el dinero que son capaces de esconderlo y morirse hasta de hambre por no gastarlo. Pero lamentablemente, aquí la palabra del Señor está diciendo que el amor al dinero extravía a las personas del camino correcto y de la posición correcta. Mire, cuando tú tienes, para todo ocupamos dinero. Cuando tú tienes dinero y no te pesa y no amas al dinero, tú lo das para la obra. Tú das para que la obra siga funcionando, siga caminando, siga trabajando. El dinero es, muy, es una herramienta muy necesaria en el ministerio, pero cuando amas más al dinero que al ministerio, nunca lo vas a soltar. Y dice la palabra de Dios que por este problema, la raíz de todo esto es el amor al dinero. Cuando amas, das, porque amas. Dice, te sacrificas. Cuando tú amas, tú das. Tú diste a tu esposo, tú diste a tu esposa lo mejor de tus años porque lo amabas. Por amor a Dios, usted y yo somos capaces de hacer muchas cosas. Cuando de verdad... Amamos a Dios. Cuando amamos a Dios, dice aquí la palabra de Dios, miro que no dice aquí en el libro de Hechos 20. Dice el Señor, "En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados." Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, "Más bienaventurado es dar que recibir." Cuando realmente amamos, entendemos este concepto. Cuando realmente amamos a Cristo, yo entiendo que es mejor dar que recibir, porque dando es como recibimos. Cuando yo doy es cuando yo voy a recibir. Cuando yo amo es cuando me van a amar. La Biblia dice que Cristo nos amó primero. Dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Entonces, amar no significa palabras, amar significan acciones. Y cuando yo amo verdaderamente al Señor, a mí no me pesa dejar nada. Al contrario, al contrario, me siento mejor. Entre más me dedico a lo que el Señor me dice. Entonces dice aquí que cuando amas, das, porque amar es sacrificio. Pero también hay gente que ama más las tinieblas. Ama más las tinieblas que la luz. ¿Qué significa esto? Hay gente que le gusta vivir más en la carne. Mire, dice la palabra, dice aquí, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Dice en el 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean. Reprendidas, a nadie le gusta que nos digan nuestras verdades, pero sin embargo necesitamos escuchar estas verdades. Necesitamos nosotros creer que la palabra de Dios nos está diciendo, si tú quieres salir de la, a, a venir a la luz, tienes que aprender a, a ver esto. Mire, por último, dice aquí en el libro de Romanos 8:28, es claro, dice la palabra de Dios, y sabemos que todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme a los que a su propósito fuimos llamados. Todos los que amamos a Dios. Todas las cosas, pase lo que pase, nos ayudan a bien. Y por último, el que no escatimó, dice ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cuando amamos a Dios, no nos no escatimamos. Cuando amamos a Dios, entregamos todo lo que tenemos. Cuando amamos a Dios, no solamente lo decimos. Cuando amamos a Dios, hermanos, amigos que me están escuchando, realmente lo reflejamos. No en labios, no en palabras. No en, 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 en cosas eh, superficiales, sino en hechos reales, que dejas, que cambias, que transformas tu vida por un amor verdadero al Señor Jesucristo. Ojalá y tú ames a Dios como lo debes de amar. Y si no, pídele a Dios que te enseñe a amarlo como Él pide que lo amemos. Muchas gracias por escucharnos en este día. Dios te bendiga y ojalá y podamos seguir en contacto. El Señor les bendiga. Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe donde te ayudaremos a conectarte con Dios.